Bienvenidos de nuevo a Dave the Diver. Linterna, puta violeta. Los gusanos de tubo huirán de la luz ultravioleta y podrás pasar. Encuentra una linterna en algún cofre cercano. Si no encuentra ninguna, puedes probar. Hostia, estos son duros, ¿eh? Durísimo. Estamos hablando de esta parte, ¿eh? Voy jodido, ¿eh? Me está atacando. Joder, estoy dando el botón que no es. ¿Qué haces? Pico grande y pesado. Algunos minerales pueden... Joder, puta, ¿no? Ah, para esto. Hostia, esto está guapísimo, este juego, ¿eh? La cantidad de cosas ahí, ¿eh? Tiene que ser este lugar. Parece que los gusanos de tubo están bloqueando el camino. Veamos. Bien, parece que los gusanos de tubo odian la luz ultravioleta y verían de ella. ¿No tendrá una linterna? Así tengo una linterna. Vale, pero si ya tienes una, prueba a alumbrarlos. No, es este. Y le vi. RT. ¡Coño! ¡Eh! Son las personas pro de hermano de antes. ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla chino? Están diciendo algo, pero no distingo lo que dicen. Tengo que llamar al doctor Bacon. Río estático. ¡Hielo santo! Pensar que pro de hermano es real. Es algo increíble. Me están diciendo algo, pero no les entiendo. Creo que si analizamos los patrones podemos traducir lo que dicen. De momento vuelvo al barco. Intentaré pensar en una forma para interpretarlos. Vale, pues ¿le puedo pegar? Algo le pasa a este. A la chica. ¿Por qué lleva una serpiente? ¿Esto para caer? Estoy metiendo más donde no debo, pero bueno. No, espérate.
¡No! Estoy loquísimo. ¿Eso qué es? ¡Coño, el hijo puta este! Ah, cuerda. Oxígeno. ¿Está malo aquí? No esperaba que la civilización del pueblo del mar fuera real, pero pensar que hay miembros con vida... Oye, las voces de estos no me recuerdan los del el juego ese de... ¿Cómo se llama? Papers, Please. Este es el descubrimiento del siglo, y ha sido gracias a ti, Dave. 500 nada más me da con todo lo que estoy haciendo aquí. Ajá, tenemos que contárselo a todos los medios de comunicación del mundo. No tan rápido, creo que podría ser peligroso. ¿Por qué? Así conseguiremos que este lugar se inunde de gente. Ya hablamos de una ruina, daría igual, pero se trata de criaturas del pueblo del mar con vida. Esto se llenaría de pescadores furtivos. Comenzarían a cazar al pueblo del mar, ya que sería una forma de llamar mucho la atención. En ese sentido tienes razón. ¿Por qué no desarrollamos primero un traductor para analizar las ondas sonoras que emiten y entender lo que dicen? Creo que tiene algo que contarnos. Primero necesitaré una tablilla de piedra del pueblo del mar con su escritura. También un micrófono y una amatista. Si no me equivoco, el micrófono debe estar en el barco hundido y la tablilla de piedra es probable que esté en la sala con grabados. La sala con grabado. He oído que puedes minar amatistas a partir de 100 metros de profundidad con un pico. Tengo amatista, ¿no? La sala con grabado del barco y... Si te olvidas de alguna ubicación, puedes consultar aplicación de tareas. Añadir en ella la información relevante. Tareas. Vale. 180 metros de profundidad. Un montón de cosas. Mira, aquí está As. As jubilado. ¡Yuhu! Parece que hoy rebosas energía. He visto una notificación en la que existía donde una carta de jefe en tu cuenta de Marinka. Hostia, del BLS. Es la carta de jefe del calamar gigante. ¿Cómo la has conseguido? Es una carta rarísima. Bueno, iba de camino a recoger una entrega y resulta que, por suerte... Vale, no tengo ni idea de qué significa eso, pero en cualquier caso tu progreso ha sido asombroso. Intenta coleccionar todas las cartas de jefe inusuales. Seguro que si lo haces pasará alguno. Ah, y si tienes... Y si te adentras en nuevas regiones, por ejemplo, en las profundidades y el sistema de IA de Marinka, desbloqueará un nuevo paquete de cartas marinas. No olvides conseguir las cartas de peces de las nuevas regiones. Y ahora me piro, chuchu. ¿Cómo consigo los peces de mejor calidad, tío? Al entrar una nueva región se desbloqueará una nueva lista de paquetes de cartas. Utiliza la aplicación Marinka para consultar información sobre los nuevos peces. Y... Espera, ¿puedo hablar contigo un momento? Supongo, lo siento, pero ¿quién eres? Vaya, quizás debería presentarme antes. Trabajo como un reportero para la revista Pesca Semanal. Me llamo Udo. Oye, yo he leído esa revista. Habláis de especies de peces únicas. Exacto, eso nos dedicamos. He oído que la fosa azul sirve de hogar a una gran variedad de especies de peces. ¿Eso es cierto? Algo así, hay todo tipo de peces y especies de todo el mundo. Lo sabía, he venido al sitio indicado. Me encantaría hacer las fotos para la revista Yo. Pero, por desgracia, no sé bucear. Ya que hablamos del tema, ¿me ayudarás a tomar unas fotos? ¿Unas fotos? Sí, mira. Tú tienes ahí una cámara bastante buena. Esa es la del Dr. Bacon. Además, no soy ningún experto en fotografía. No sé si saldrá alguna foto buena. No te preocupes, si eres un lector de pesca semanal, sabrás qué tipo de peces fotografiar. Y por supuesto, si haces una foto buena, te daré una recompensa. Bueno, si tú lo dices, vamos allá. La más en foto de este maravilloso mundo será algo precioso. Puedes hacer fotos de seres vivos en una ocasión fotográfica. Llévale tu foto a Udo para conseguir recompensa. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Llamadas. Vale, tenemos a Udo. Y Marinka, tenemos este pez. Pez negro con mandíbula grande y endurecida, su cuerpo estrecha. Son de 2 estrellas, tío, pero ¿cómo los consigo de 3? Este es de 3.
Este es vale. Música, tenemos más. Ah, la de las profundidades. ¿Tareas? ¿Dónde está la aplicación de tareas aquí? Tatuaje del pueblo de mar 1. Vale, esto es lo de la matista, lo que tengo, ¿no? Esto es lo de hoy. Tatuaje del pueblo de mar. Vale, lo que quiero es mejorar. Tanque de aire. 1000, tío. Profundidad 375 metros. Estoy en 230, no estoy mal. Sí que me gustaría mejorar esto. Y esto. Es que no sé si esto o esto. Tanque de aire. Venga, vamos a mejorar el tanque de aire, ¿no? ¿Esto qué puedo mejorarlo? Genial, has conseguido todos los materiales. Vamos a probar, creo, una arma nueva. No. Pero yo he cogido como unas mejoras. Un par de mejoras, pero eso... No sé por qué no me salía del menú de la S. ¿Qué tienes en la tienda? Oxígeno, caja de transporte submarina que se puede colocar bajo el agua. Puedes almacenar los objetos que consiga. Bomba trampa que se activa como un detonador. Provoca una fuerte explosión. Cuando se activa el detonador, inflige daño al objetivo dentro del rango. 40 daños. No. Capacidad de 10 kilos. Pero esto es para dejarlo en el fondo del mar, ¿no? Puedes almacenar los objetos que consiga en su interior. Pues no sé. Ahora mismo. Por cierto, ¿has utilizado la pistola? Sí, pero consigo menos carne si mato con una pistola. Sí, suele ocurrir con los peces pequeños. Pero con peces más grandes y fuertes será mejor si los debilitas un poco primero. Si están debilitados tendrán un comportamiento diferente. Se balanceará o sangrarán. Estate atento. Entiendo, tendré que coger en el momento exacto. Si necesitas mejores armas, no olvides que puedes fabricarlas desde tu teléfono mediante la aplicación Weapon Shop. Vale, esto ya lo del otro día. Vamos a hacer un salto temporal. O vamos directamente ya. Me cuesta el micrófono, tío. El micrófono estaba en el barco. Esto es. Vamos a mejorar esto, ¿no? Esto es buenísimo, tío. Vale. Y ahora pues... Lo metemos unos cuatro. De este tenemos 12, podemos mejorar también. Y vamos a hacer 3. Vamos a ir mejorando de lo que tenemos mucho. Y lo vamos a poner.
Vamos a mejorar este también. No, vamos a mejorar. 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 Y vamos a poner unos cuantos aquí. Cuatro. Personal, vamos a contratar personal, contratar personal. Anuncio puedo poner, no tengo dinero, pero esto sí. Bueno, podemos poner este. Esmero, cocina. Aceptar. Me toca camarero. Vamos a poner este, tío. Contratar. Ah, hostia, no tengo dinero, ¿verdad? Joder, me cago en todo. No me acordaba de esto, tío. Vale, pues tenemos que sobrevivir. Pescado, huerta. A ver. Otros. Podemos avanzar. Oye, Dave, ¿estás liado? Ahora mismo no, ¿qué pasa? Hay un cliente raro en el bar. ¿Puedes venir un momento? Como encargado no puedo dejar de esto pasar. Voy enseguida. ¿Será de los clientes VIP? Había lo de cliente VIP, tío. Vámonos. Ah, cliente escandaloso. Hola, queridos televidentes. Al habla Yui, el chef estrella. Hemos vuelto al Bancho Sushi. Me pregunto qué tipo de sushi habrá preparado el chef. He preparado sushi de medusa. ¿Medusa? ¿Como la ensalada fría china? ¿Crees que puedes ganarte el respeto de Mr. Yamaoka ignorando los ingredientes tradicionales? ¿Te autodominas un gourmet y piensas juzgar un plato sin siquiera probarlo antes? De acuerdo, tráemelo, anda. Bien, te haré la ración de sushi de medusa. Para papam. ¿Y por qué no lo lleva ella? Guau, wow, así que esto es medusa. La carne es transparente y los puntos son muy bonitos. ¿Cómo? ¿Lo has cocinado con arroz suelto? Debería haberte asegurado de que no se separara haciendo un gunkanmaki. Va a secarse, date prisa y pruébalo. Ya está aliñado. Seguro que no va a estar bueno, pero como es para el programa tendré que probarlo. Mire, te ha cambiado la cara. Esto está riquísimo, de un solo mordisco. Puedo saborear el mar. Además, la medusa tiene una textura agradable y firme. Y dentro tiene algo que explota. ¿Serán huevas de pez volador? No son más grandes. ¿Caviar? Tampoco habría matado el chavo de la medusa. ¿Serán? En efecto, he colocado una uva de mar debajo de la medusa. Hay una carne de medusa firme y uvas de mar. Esto es el mar. Puedo saborear el mar. El mar que mece las algas. No sé, no me queda otra que reconocerlo. Este sushi es espectacular y nace del más absoluto conocimiento sobre los ingredientes. Pero ¿por qué usa ingredientes tan desconocidos en vez de los clásicos? El primer motivo es el sabor. La medusa tiene un sabor suave, delicado, una textura fuerte. Por este motivo combina perfectamente con la broma y el sabor de la uva marina. El segundo motivo es su potencial. Hay tantísimos tipos de ingredientes distintos en el mundo. Insistir en usar solo unos pocos clásicos equivale a ignorar una infinidad de posibilidades. Gracias por tus increíbles palabras, Bancho. Y ahora es el momento de valoración. ¿Vince? De acuerdo. Procedamos a la valoración. Bien, este es el maravilloso sushi de medusa que ha fascinado a Vincent. Y el señor Bancho es el creador de este plato. ¿Qué puntuación recibirá? Le di un Bancho Sushi 80 puntos. Eso es muy poco, ¿no? Parecía bastante impresionado mientras comía.
Escucha, el sushi estaba espectacular, pero a este local le falta una cosa. La cocina combina distintos placeres. Ofrece solo té verde para apreciar de las vistas de este precioso océano que nos acompaña. Encanto. A este lugar le falta más de encanto y amor por las artes. Por este motivo le doy 80 puntos. Sin embargo, como recompensa ofrezco un frigorífico. Poder beber cerveza bien fría del frigorífico es, os otorgaría una puntuación de 100. Sería perfecto. Wow, no esperábamos menos de ti, Vice. Tu opinión ha sido excelente. ¿Os ha gustado el chef estrella de hoy? Estamos deseando probar el exótico sushi de Bancho Sushi, pero la próxima vez acompañado de cerveza. Nos vemos pronto. Se despide de vosotros, Yui. Hostia, 1000 de oro. Y 50 me gusta. Cerveza, tenemos cerveza. Algunos clientes pidieron ahora cerveza después de la comida. Sírvele la bebida y genera ingresos adicionales. Vale, tengo que ir a preparar la cerveza. Uf, tremendo. Wow, Bancho, ha sido increíble. Ese crítico de Vince ha reconocido tus habilidades. Las papilas no mienten. Vince ha tenido razón ahí. ¿Por qué no intentamos vender cerveza a partir de ahora? Vale. Cerveza, 30. Vale, y ese de cerveza, ¿dónde está? ¿Qué me sale? Me sale nuevo, pero no me sale el salario de la cerveza, ¿no? Va, cerveza estará en el frigo, ¿no? Ah, que está de gilipollas este también. ¿Quién osa interrumpirme? Lo sentimos, pero aún no estamos abiertos. No se puede entrar sin más. Pero qué estricto. Si solo estaba diciendo unas palabras. Llevo un tiempo sin venir a la playa y me está viniendo mucho recuerdo. Antes de que un arpón me diera en la rodilla, era un buceador buenísimo. ¿Era buceador? Yo también me dedico al buceo. Entonces debes compartir el sueño de todo buceador de nadar en todos los mares del planeta. Bosque de coral, manadas de ballenas y peleas a muerte con tiburones tigre. Eso me recuerda a un plato que me encantaría probar. No me jodas que tengo que matar a un tiburón tigre. El grande eso como he visto. ¿A qué plato te refieres? Cuando era pequeño, la morena la que sale de la roca, de mi aldea de pescadores era conocidísima. No puedo olvidar su sabor. Si pudieras preparar ese plato, puede que te haga un buen regalo. Morena al curry. Las morenas se ocultan en las rocas, por lo que son difíciles de capturar. ¿Cómo consigo una? Sabrás cómo bucear, pero en ecología no estás muy puesto, ¿verdad? Las morenas son criaturas nocturnas y solo salen de noche. ¿Cuentas con equipo para bucear de noche? Bueno, hace poco conseguí una linterna. Con eso bastará. Las morenas son nocturnas. Bucea de noche y captura una morena para poder cumplir mi deseo. Hace mucho que no buceo de noche. Quizás debería intentarlo. Ahora puedes bucear una vez por noche. Vale, una vez por noche. Por la noche encontrarás feroces peces nocturnos. Joder. Pero también verás peces exóticos. No olvides cumplir con el horario de sushi. Personal. Podemos contratar ya. Y necesito contratar a este señor. Contratar. Firmar. Vale, y lo vamos a poner de camarero. Un comedor. ¿Vale? Abrimos. Quítame el cartel. Perfecta. Cerveza.
Perfecta. Vámonos. Dios, esto va a ser una locura, ¿eh? Menos mal que tengo otro camarero, si no, estaría muertísimo. Good. ¿Cómo que good? Hostia, no he tenido más. Buenísimo. Mira, se ha disparado, tío. 900. Se ha disparado todo. Se ha disparado todo. Nos ha llegado una especie de carta. Quizá debería echar un vistazo. Móvil. Correo. Fiesta de las medusas. Hora, residente. Por fin podemos presentarnos al comité de turismo para proporcionar la misteriosa y recién descubierta fosa azul. Celebraremos nuestro primer evento, la fiesta de las medusas, en 3 días. Buscamos restaurantes que puedan ofrecer platos con medusa que encaje con el tema de la fiesta. Qué hijos de puta, ¿no? Anda, una fiesta, qué imagen tan chula. Supongo que están intentando hacer que este sitio sea turístico. Espero que no se convierta en un caos. Bueno, la fiesta se celebra en un día especial. Seguro que hay más clientes. La carta decía que el tema de la fiesta era la medusa. Seguro que si hacemos platos con medusa, triunfamos. Es el 15 de octubre, tenemos 3 días. Es hora de preparar platos con medusa, del tipo que sean. Vamos a probarnos. Los clientes especiales llegan durante los eventos. Ten preparados sus platos preferidos de antemano. Quizás te lleve un premio gordo. Los clientes especiales llevan durante los eventos. Estén preparados sus platos preferidos de antemano. Quizás tengo uno. Y Cookstar. Este sitio impresionó a veces. Una foto para el recuerdo. Hostia, 1000 y pico. En el bar de sushi de Bancho solo utilizamos wasabi de la mejor calidad. Se está poniendo esto duro, ¿eh? Se está poniendo duro. Tengo que encontrar el micrófono. Sirve en la manera del curry. Pero espérate, porque... Tareas. ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo que pillar también esto. Cliente escandaloso. VIP.